Al área, Sergio León saca la pelota. Es Budemuth, mete el centro. Mamalán, me dio el dinero. Tomisi, que mane, Snowfin, der sådan plads herovre til Jules, og der er mål. Yes, den er vi grine. Dobro, komentarata na stranu, dolaska dvojice igrača i mislim da Cornelius. Recupera Guardado, entrega loco para Sanabria. Bem jogado, Dormizzi. Cruzamento, Dormizzi, no posto, 3-0. 3-0, marca Sergio León e Sergio León bem merecido. Acaba recuperando e rescatando esse balão. El centro, Dion, gol! Respeto para Víctor, desde que chegou, é fundamental, por isso apostado por a linha de três centrales, estar seguro atrás. Atenção aí a Dormizzi, esse balão colgado. Rápidamente circulación, el equipo de Poyet quiere botarla contra el envío. Perfecto para Joaquín, encara Joaquín, Joaquín en el... Jedan pravý snad je Barraga, Antonio Barraga, nie z obsiotka Rome Castro. Blízko dania strzału, jeszcze do misji, okazja i gol! Sergio León, bramka kontaktowa. Opisał się Ignacy Mikel, gdyby nie było obrońca Lugo, prawdopodobnie byłoby 1-1. Teraz będzie szansa, uwaga, prosty głos i gol! Ha habido unos primeros minutos que parecía partido algo roto, ida y vuelta, ¿no? Con facilidad para por parte de los dos equipos para llegar a punto. Lepiej Rubenka w poprzednio nie istnieje. Riza Durmisi, corner po lewej stronie dla Betisu. Piłka odchodząca, Durmisi będzie strzał! Jest bramka na 1-4 kończy. Dormisi dentro del área, Dormisi, no es... ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía la que se acaba de hacer! Las instrucciones de los guardametas, la barrera y las conversaciones entre protagonistas, ¿no? Los futbolistas que se suelen decir en momentos como este, Dormisi con rosca. Por... El colegiado ha dicho que va a añadir un minuto más, así que al final serán 5. La pelota para el Betis, el centro de Dormisi. El balón en el área, le pega a Tello en cara. Exacto, que no, con los brazos bajados, sí, evidentemente. Sí. Qué pasilla encontró José Arraez. Gaku. Entre otros, el balón de Sergio es bueno para Dormisi. El control bien orientado y el balón al hueco para la carrera de Arnaiz. Pisa área al 10 y el toque. Juan Muñoz tiene mucho espacio. Dormisi la baja con mucha elegancia al danés. Puede recortar, busca línea de fondo. Cuidado que acaba sentando. Que ahora mismo vamos a ver lo que puede sacar de esta acción. Pues saca este pase excepcional ahora para Dormisi. Se la lleva por Abraba comentando. Buen balón para Aldair. Acaba llegando Riza Dormisi. Dormisi replacing Josema at last. Mal so Aktionen in der eigenen Defensive mit den Rückgaben, mit diesen ganz engen Situationen. Correa y Gaitán. Viene Rubén Castro para llevarse la pelota, no es Dormisi. La quiere poner arriba para Jonas Martín. Se lleva la pelota el francés. La carrera espectacular de Dormisi, rectifica, ahora sí. El balón de Sergio es bueno para Dormisi, el control bien orientado y el balón al hueco para la carrera de Arnaiz. Español, registrante dentro, campeón de Dormisi, que se da conclusiones. Para Campeleto del área, contra Campeleto, el remate a Bocajarro. De la mano que es por lo tanto Dormisi, el contacto brepo de Arnaiz, es Dormisi, ¡cuatro! Con facilidad por parte de los dos equipos para llegar a... He takes over, Dormisi now, el Parolo. Gran la hora para los verdiblancos. La escuela, la pelota para Dormisi que va a colgar, lo hace, el rechace. Es con Jordi Mboula, Mboula que ya pisaría, busca el 14, línea de fondo en Mboula contra Dormisi. Botando ese córner, Dormisi. Ya, yéndola por dentro José Arnaiz, no lo ve claro Dormisi, Miramón que tiene espacio, el balón para Federico. Dice que es zurdo, ve la llegada de Dormisi, el centro al segundo palo, Dani Raba contra... con la derecha, siento, así que...
por la derecha corre Aldair, pero también ha corrido mucho más Pil. Durmisi, a donde está el canal de Eric Dulli. A la derecha de Lucas Vázquez. Cross, levanta la cabeza, viendo a Lucas, balón a la espalda de Durmisi.